Esto es Mundo Mosquito una vez más. Es increíble, sorprendente que en menos de 15 días estemos sufriendo el paso de dos huracanes en el Caribe de Centroamérica, exactamente aquí en Nicaragua, en el Caribe Norte de Nicaragua. Entonces, les voy a presentar y les voy a enseñar un poco el ambiente de Puerto Cabeza, cómo se está moviendo la gente, el tema de la evacuación y todo eso. Voy a intentar enseñárselo en este video. Y pues, quédense y véanse todo el video para que estén bien informados de lo que está pasando en Puerto Cabeza. De Halover trasladándose para Puerto Cabeza por la nueva situación. Tenemos calculado hasta el momento 4 lanchas y un bote que viene atrás, y mala carga que nosotros le estamos apoyando en llevar a niños y ancianos de la comunidad de Halover, que venían súper llenos en una lancha. Así se encuentra el mercado municipal hora antes del impacto del huracán Eta. Literalmente, Iota, es que acaba de pasar uno y está otro, entonces es muy difícil. Oye, es muy difícil mantener los nombres. Ya se puede comenzar a sentir fuertes vientos que de repente azotan Puerto Cabeza. Y esta es la garraza. ¡Chanchero! No se olviden de sus perros, sus gatos y todo eso. Guarden sus animalitos en un lugar seguro. No solo nosotros. No solo nosotros, piensen en los animalitos también. Nos encontramos en el muelle de Puerto Cabeza en estos momentos, horas antes del impacto del Iota. Y vemos que la marea está volviendo a subir como la última vez con Eta. Y ahí en el fondo vemos los fuertes vientos, que las olas luchan contra los fuertes vientos. También podemos observar que el muelle de Puerto Cabeza está totalmente vacío.
Los barcos ya están resguardados en Lam Laya, si mal no me equivoco. Y el tamaño de la ola es sorprendente y estamos ahora del impacto. Ahorita estamos en la área cual denominada Gilly Landing, en el barrio El Muelle de Puerto Cabeza. Como ven, las familias apenas estaban comenzando a levantar sus casitas, habían limpiado las partes donde están los escombros, se estaban comenzando a ubicar, y este nuevo huracán Iota nos está sorprendiendo a todos y a todas. Y pues las familias básicamente ya están evacuadas. Como ven en el video, hay personas que se siguen moviendo a lugares seguros y poco alejadas de la costa, de la franja de la costa. Esta franja de la costa había sufrido el embate de la alta mareada con los fuertes vientos de ETA. Entonces, a las familias que apenas estaban levantando sus casitas, les va a tocar esperar a ver qué pasa con este huracán. Iota ha traído mucha lluvia con él, con ella, con lo que sea ese huracán. Iota ha venido con mucha lluvia, ha iniciado la lluvia desde tempranas horas. Desde la madrugada, después se hizo un poco, y después desde las 6 de la mañana ha comenzado a llover en Puerto Cabeza. Hay lluvia, hay un poco de viento, estamos sintiendo viento en estos momentos, un poco de viento, y pues el mar también está haciendo lo suyo, está comenzando a ganar terreno nuevamente en las costas, y las olas se ven súper grandes. Pero esto no es todo, se prevé que las olas suban 4.5 metros más de lo que ya está en estos momentos. Y pues esto fue todo en el video, y esperemos que podamos hacer un video después del huracán Iota.